Hola a todos y nos encontramos nuevamente por aquí con nuestro diario bíblico y como siempre les digo cuando hacemos este video si no sabes cómo iniciar tu diario bíblico eh, por aquí te muestro alguna de las páginas que hemos realizado y para ello he preparado un video explicando mejor cómo puedes comenzar eh, donde también te doy ideas y los materiales que puedes utilizar así que te lo dejo por aquí en el link para que puedas ver el vídeo y eh, desde la semana pasada hemos estado haciendo eh, el diario y el arte relacionados a este mes que celebramos la navidad y aquí puedes ver el que hicimos la semana pasada que como acabé de hacer ese vídeo todavía no se ha secado y todavía no lo he pegado pero vamos a comenzar entonces el de hoy, que es el segundo que hacemos del de mes de diciembre. Así que vamos a comenzar, este se encuentra en Lucas 2, eh, vamos a estar viendo los versículos del 1 al 7, pero aquí escrito en la libreta tengo el versículo 7 que dice y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué extraordinario fue el nacimiento del niño Jesús, desde las profecías que anunciaban el suceso hasta las señales que guiaron a muchos para que fueron para que fueran a adorarle. Dios es dueño de todo lo que existe, bien pudo haber enviado a su hijo a que naciera en cuna de oro pero prefirió hacerlo de esta manera, para mostrar humildad y que él vino a esta tierra como un hombre sencillo para demostrar amor a todos, sin hacer diferencias. No se nos puede olvidar que el motivo de estas fiestas es recordar y celebrar este acontecimiento. La gente y el comercio ha tratado de cambiar el significado de la Navidad, pero es nuestro deber recordarles que esta celebración es para festejar el nacimiento de Jesús. No dejes pasar esta época sin que Jesús nazca en tu corazón. Y por aquí tengo este papel que este este paquete es papel de construcción True Rey o Pacon creo que es la marca eh, y todas vienen en este color azul. Este papel yo lo compré en Walmart y me costó menos de 2 dólares y trae 50 páginas todas del mismo color y es un poquito fuerte. Así que es perfecto para nuestro diario y lo he comprado en varios colores. Pero hoy vamos a utilizar este azul y también tenemos esta pieza que la conseguí en Pinterest, pinterest.com. Eh, como siempre te voy a dejar el link para que la puedas conseguir, la puedas bajar a tu computadora y la puedas imprimir. Yo la imprimí en este papel de American Color, que es de Watercolor Book, porque vamos a utilizar acuarelas. Entonces, estos son los lápices que vamos a utilizar que son de acuarela para colorear nuestra imagen. Vamos a comenzar por ese paso, así que vamos a ir coloreando con los lápices toda esta imagen. Y mientras vemos este proceso... Les voy a leer esa porción bíblica de Lucas 2, del 1 al 7, que dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y según nos dice esta porción, eh, era el tiempo donde se cumplía un censo donde tenían que ir al lugar donde habían nacido. Entonces, como José había nacido en Belén, pues tenía que ir hasta allá para cumplir con este censo. Pero ya María estaba bastante avanzada en su, en su embarazo <laughs> y se cumplió el tiempo ya cuando estaban allá. Y no consiguieron lugar porque como todo el mundo había viajado en ese tiempo para lo del censo, pues, pues estaba todo lleno, no había espacio en ningún mesón. Y lo único que pudieron conseguir fue un establo. Y allí, en ese lugar sucio, maloliente, eh, me imagino que haría frío quizás. Eh, rodeado de animales, de pajas, allí fue donde nació el niño Jesús, el rey del mundo, el rey del universo. Nació en este lugar para enseñarnos humildad. Dios mismo se hizo hombre para que nosotros pudiéramos seguir su ejemplo y ver cómo nos amó tanto, que se dio a sí mismo, para que nosotros tuviéramos vida. Y aquí puedes ver esta imagen tan bonita, que no se compara en nada a cómo fue ese lugar donde nació Jesús. Aquí lo ponen súper bonito, eh, ellos vestidos con esas ropas tan bonitos. Inclusive el bebé está ahí vestidito con una ropa bonita, pero en realidad él, eh, tan pronto nació lo pusieron en un pesebre que viene siendo el lugar donde comen los animales y allí recostó su cien. Dios es el dueño del universo y él pudo haber hecho que Jesús naciera en un lugar con las comodidades necesarias que necesitaba o que necesita un recién nacido. Pero él en su infinita bondad decidió que Jesús naciera en este lugar para enseñarnos humildad. Lo importante de esta celebración no es la mejor fiesta que puedas hacer, las decoraciones navideñas que puedas poner en tu hogar. No es la mejor comida que puedas hacer. No es el mejor regalo que puedas hacer. Eh, bueno, todas esas cosas son buenas y bonitas y las podemos disfrutar. Pero no es el significado de la Navidad. Debemos recordar que el verdadero significado es el nacimiento de Cristo Jesús y Debemos reflexionar o debes reflexionar en esto, que si Jesús no vive en tu corazón, le puedas, de, le puedas dar entrada. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Cristo Jesús en nuestros corazones. Y ya aquí más adelante. En el video ya pudiste ver cómo coloreamos toda la imagen con los lápices de acuarela. Ahora estamos utilizando un pincel finito con agua. Estamos pasando el pincel mojado en agua sobre la imagen. Y esto va a hacer que los colores se activen y se cree ese efecto de acuarela. Vamos a ir por partes. Aquí estoy eh, humedeciendo las partes que coloreamos de amarillo. Y así vamos a ir coloreando. O mejor dicho, humedeciendo toda la imagen. Y aquí más adelante puedes ver uh, la diferencia de las partes que ya le pasamos el agua. Y aquí puedes ver las que todavía no le hemos pasado el agua. Y si te fijas, no coloreamos perfectamente con los lápices porque no es necesario. Una vez le pasemos el pincel, podemos cubrir esos errores que hayan, hayamos eh, dejado. Y así vamos a seguir eh, humedeciendo todas esas partes. Quizás tengamos que limpiar el pincel para que no se manche un color con el otro. Y vamos a ir coloreando, eh, humedeciendo cada una de estas partes. Si es necesario, podemos ir secando con la pistola de calor para continuar con las demás partes, así no se nos manche el trabajo. Y ahí fuimos un poquito más rápido, ya terminamos de colorear toda la pieza, así que ahora la vamos a recortar alrededor con esta tijera de corte. Y aquí más adelante en el video ya hemos escrito el versículo con este bolígrafo de, de Avery en color negro y eh, vamos ahora a pegar la imagen ya la tengo aquí con pegamento líquido de Aleen's tacky glue así que la vamos a pegar de nuestra cartulina o papel de construcción y me gusta mucho esta imagen porque parece un vitral como una ventana de estas que hay en las iglesias, me gusta muchísimo. Y ya había usado esta imagen anteriormente, eh, me parece que el año pasado, en una tarjeta que hice para un reto. Así que voy a buscar la imagen para ponerla en el blog para que pueda hacer. Ahí puedes ver que por la parte de atrás cometí un error y cuando estaba escribiendo el versículo, así que lo escribí nuevamente por el otro lado. Entonces te voy a dejar en el blog eh, la foto de esa tarjeta que hice con esta misma imagen para que puedas ver las posibilidades que tienes eh, con estas imágenes que puedes conseguir en Pinterest. Pinterest es fabuloso para hacer búsquedas de distintas cosas. En este caso, tú puedes eh, colocar en la búsqueda imágenes para colorear, entonces puedes ser más específico y poner imágenes para colorear de Navidad o del nacimiento. Entonces pones un tema en específico y así te van a ir apareciendo diferentes imágenes que puedes usar. Y bueno, ya aquí nos quedó eh, ya pegado el arte de hoy. Este, espero que te haya gustado esta idea que hicimos para el arte de hoy y te puedas animar a realizarla. Ya puedes ver que es súper fácil, puedes utilizar diferentes eh, lápices, no necesariamente tienen que ser de acuarelas. Puedes usar crayones. Lápices comunes de colores, bolígrafos, marcadores, lo que tengas disponible. Y este, como siempre, les recuerdo que se suscriban a mi canal para que puedan ver los videos que van saliendo. Te dejo el link por aquí y por aquí para que puedas entrar a mi blog para más detalles y que puedas conseguir esta imagen. Entonces, mientras hacía este video, ya se secó la página que hicimos para la semana anterior que como hicimos el vídeo hoy mismo todavía no la había pegado pero ya la podemos pegar porque ya está seca entonces eso es todo ya para la semana que viene haremos otro arte así que dale like a este vídeo y será hasta la próxima bye